A ver. Buenas noches con todos. Por favor, tomar asiento, pues vamos a comenzar en un minuto. Bueno, reciban ustedes el cordial saludo del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenidos. Le vamos a tener el agrado de presentar el libro y la mesa técnica sobre Healthcare Technology Management Systems, Sistema de Gestión de Tecnología en Salud, editorial El Saber, United Kingdom, julio de 2017. Para dar inicio a esta parte del programa, permítanme presentar a nuestros invitados. La ingeniera Luisa Ulloa Reina, gerente general del Colegio de Ingenieros del Perú. Por favor, pase a la mesa. Perdón. Perdón. Un aplauso. Sí, de todas maneras, gracias. Perdón. Había un pequeño cambio. Me dice que va a dar unas palabras de presentación. Así que lo dejo con ustedes a la ingeniera Ulloa, por favor. Muy buenas noches. Habla la ingeniera Luisa Ulloa, gerente general del Colegio de Ingenieros. En nombre del Consejo Nacional le damos la más cordial bienvenida. Queremos agradecer la presencia esta noche de todos ustedes, tanto al público que se encuentra presente como los que nos están viendo a través de la modalidad virtual. Esta noche, como ya nos lo dijo nuestro amigo Robert, tenemos la presentación de un libro y mesa técnica denominado Healthcare Technology Management Systems, Sistema de Gestión de Tecnología en Salud, editorial El Saber, United Kingdom, julio de 2017. En esta oportunidad deseo dar la bienvenida a los autores del libro, a Master in Science, PhD Candidate, Roxana Rivas, a quien le pido que se pare y un fuerte aplauso para ella. Roxana, te invito por favor a que te integres a la mesa. También invitamos al PhD Luis Vilcas Huamán. Igualmente, le pido que se pare, un aplauso para él. Quiero agradecer también la presencia de nuestros invitados especiales que nos acompañan en el panel de hoy. Nos estamos refiriendo a nuestro apreciado ingeniero Carlos Herrera Descalzi, Paz Decano Nacional. Un aplauso para él y lo invitamos también que nos acompañe en el panel. Al ingeniero Jaime Luyo Kwon, presidente del Instituto Latinoamericano para la Innovación y Desarrollo Sostenible. Igualmente, le pido por favor que se pare, un aplauso para él y lo invitamos a la mesa de honor. Hemos dejado finalmente a nuestro invitado especial, el ingeniero Toby Clare, director del Centro de Colaborador de la OMS y profesor de la Universidad de Vermont, Estados Unidos. Igualmente, le pedimos que se pare y un aplauso fuerte para él y que se integre a nuestra mesa de honor. El evento de hoy tiene el objetivo de presentar e intercambiar los alcances del libro Sistema de Gestión de Tecnología de Salud, orientado al mejoramiento de resultados en el sector salud, servicios, organización, política, regulación, evaluación y estrategias relacionadas con la ingeniería biomédica, la ingeniería clínica, la gestión de la tecnología en salud y la evaluación de la tecnología. Realmente es una especialidad, si bien es cierto, nueva para el Perú, porque ya nos van a hablar nuestros expositores o los, digamos, autores del libro, así como el ingeniero Toby Clare, respecto a todos los alcances de esta ingeniería. Sin embargo, a nivel de Estados Unidos, me contaba el ingeniero Vilcas Huamán que ya esto tiene 70 años y nosotros recién estamos entrando con este tema. El CIP tiene pues el compromiso de colaborar, promover y compartir todas estas novedades en ingeniería, en los temas especialmente de salud que tienen que ver con la calidad, seguridad y bienestar de los pacientes y sus familias. Sin más que decir, es mi deseo que el evento de hoy sea de gran beneficio para todos nosotros. Muchas gracias.
A continuación tenemos las palabras y la exposición de los autores del libro, para lo cual haré una pequeña reseña, ¿no? La Master in Science, Rosana Rivas, es profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Cayetana Heredia. Candidata a doctor por l'École des Mines de París, Francia, en gestión de la salud y organizaciones sociales. En la Universidad de la Universidad Jean Moulin Lyon de Francia, experta en gestión de tecnología en salud, ingeniería clínica, ingeniería biomédica, evaluación de tecnología e innovación. Además, ha sido ganadora de becas de investigación por el FinCIT, las embajadas de Francia y Bélgica, y además tiene reconocimientos internacionales del American College of Clinical Engineering, ACE 2010 Award, 2015 World Congress of Medical Physics, Biomedical Engineering de Canadá. Y bueno, recibamos con un caluroso aplauso a la licenciada. Buenas noches. Esta no es mi presentación. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Gracias por su comprensión. Muy bien, entonces, nuevamente muchas gracias, muy contenta de estar en nuestra casa, porque así la consideramos al Colegio de Ingenieros del Perú, muy honrados de ser bienvenidos por el ingeniero Carlos Herrera, el ingeniero Luyo, la ingeniera Ulloa y todos ustedes aquí presentes. Venimos con la mejor de las alegrías y voluntad de poder compartir lo que se viene haciendo en el tema de ingeniería y salud. Si bien son temas antiguos, para el mundo moderno de la salud, y está empezando en el caso de Perú, afortunadamente, y es de eso vamos a hablar más adelante, la ola ya nos tiene encaminados y definitivamente esperamos que en esa tendencia el Colegio de Ingenieros del Perú esté, como siempre, liderando y apoyando el desarrollo. El enfoque sistémico de la salud implica entenderla no solamente como un ámbito complejo, pero también como un ámbito dinámico, un ámbito con subcomponentes, como ustedes pueden verlos ahí, de información de todo tipo, de data epidemiológica, informática, sanitaria, etcétera, pero con componentes propiamente asociados a los servicios de atención de salud. Componentes, como ustedes pueden ver por aquí, asociados a los famosos dispositivos, las vacunas, los medicamentos, las tecnologías. Componentes como los recursos financieros, presupuestos, costos. Componentes como los famosos equipos humanos multidisciplinares de salud, en donde intervienen médicos, ingenieros, físicos, administradores, tecnólogos. Al centro y siempre como motivo de toda nuestra preocupación en el sector salud, y desde el enfoque sistémico, la persona, la gente, la que está enferma y sobre todo aquella que no queremos que se enferme, los que han nacido y los neonatos, los que están por nacer. Al centro siempre la persona. Desde el punto de vista del análisis de procesos, si miramos a la salud como un subconjunto en el cual los recursos se deben alinear, los resultados se deben alinear con procesos clínicos, observen ustedes conmigo los componentes. El número uno es el contexto. No importa si es un país pequeño como el Perú
o enorme como hacia China o Estados Unidos o Alemania. Cada contexto demarca la forma en la que vas a intervenir y influye en la definición de una manera correcta, la única manera correcta de hacer la intervención sostenible. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, tenemos la información de las políticas, las ausencias de políticas, las políticas incompletas, las correctas y las incorrectas, los recursos financieros del contexto, los datos sociales y demográficos, la tecnología existente, el medio ambiente, los aspectos legales, el mercado público o privado y los pacientes. Este contexto tiene el primer lugar porque definitivamente la intervención con tecnología necesita entender, comprender el contexto en el cual se va a insertar. En segundo término está la estrategia y el liderazgo, que está compuesto por la visión de las organizaciones de salud públicas y privadas, las misiones que se proponen, los valores, la cultura y la gobernancia. Y yo estoy segura que en septiembre de 2017, para todos nosotros, el tema de la gobernanza en este momento tiene un lugar particularmente interesante por el contexto en el que nos encontramos. Pues señores, este segundo componente tiene absolutamente todo que ver cuando desde la ingeniería intervenimos en la salud. Como tercero, cuarto y quinto, los invito a observar las columnas, que en este caso, la primera de ellas está respondiendo a los recursos y capacidades disponibles. El famoso personal existente, la logística, la tecnología de información, los partenariados o redes que manejamos, entre otros. La segunda columna está dividida en dos subprocesos: procesos de negocios, de mercado, para sector público o sector privado, y procesos relacionados con los aspectos meramente clínicos de la salud. Estos dos tipos de procesos también requieren un análisis y un diagnóstico antes de intervenir con tecnología. Y sobre todo, ¿por qué vamos a intervenir con tecnología? Tenemos que entender estos procesos, cómo se cruzan entre sí. Finalmente, la columna de la derecha, ¿qué resultados estamos proponiendo y cuáles son la creación de valor agregado que estamos presumiendo tendremos en un periodo de tiempo? Desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista de los desarrollos de recursos humanos, los que pagan por el servicio de salud a través de impuestos o a través del seguro social, la sociedad en su conjunto, la famosa calidad creada. Si queremos y si queremos calidad en el sector salud, sabemos que esto viene por un proceso de cambio continuo. Esta noche los invito a acompañarme en la mirada de la seguridad del paciente y la seguridad de las personas, los profesionales que trabajamos en el sector salud. No podríamos jamás hablar de construir calidad y generar o liderar el cambio si al interior de la organización de salud no estamos en capacidad de asegurar un ambiente saludable, un ambiente seguro para los que reciben los servicios de salud y para quienes brindan, contribuyen, generan, lideran procesos al interior de las organizaciones de salud. Fíjense ustedes entonces que en este segundo modelo tenemos como primerísimo lugar qué principios organizacionales estamos promoviendo, qué políticas están vigentes y cuáles son los marcos de trabajo que estamos definiendo, si estamos hablando de un hospital, de un centro de salud, de un Instituto Nacional de Investigación en Salud, si estamos hablando de una posta. A todos esos niveles tenemos la obligación de definir el primer espacio, porque de este primer espacio, señores, proceden los procesos, macro, meso, micro, las estructuras de la organización, de las cuales va a hablar más adelante mi colega, mis colegas, la forma de trabajar con la cultura de la organización, no una forma filosófica, una forma absolutamente dinámica y muy respetuosa del perfil de la organización vigente, y todo esto relacionado con los recursos, a nivel del tipo de información, a nivel de los recursos alineados con los servicios, la infraestructura y la aplicación propiamente dicha para los servicios de salud, y de las capacidades y competencias de la gente. Si ustedes observan, este modelo lo que trabaja son tres niveles y cada nivel con subcomponentes que tienen que estar en equilibrio. Para poderlos equilibrar, primero tenemos que levantar la información del diagnóstico en qué estamos cuando hablamos de estos tres niveles en la posta,
en el centro de salud, en la clínica o en el hospital. Y si cerramos un momento los ojos y pensamos quiénes están haciendo esto, estaremos seguros que la respuesta es todavía nadie. Que todavía no lo estemos haciendo. No significa que no debamos hacerlo, que ya no se esté haciendo aquí en Colombia, allá en Chile, acá en Argentina. Y sobre todo, que nuestra población requiere urgentemente que ya se haga. No importa el gobierno de turno, requiere que se haga una diferente intervención en el sector salud, que se haga un análisis y una intervención más profesional y sistémica. La complejidad del sector salud no solamente está definida por la falta de políticas o insuficientes presupuestos. La complejidad también está definida por la ausencia de competencias, la falta de información y la urgente necesidad de entrenamiento y capacidades, desarrollo de capacidades en la profesión de ingeniería, en la profesión de los diferentes cuerpos profesionales que trabajan en la salud. Sin embargo, y lo sabemos por los proyectos, sobre todo los de base tecnológica, que si definimos correctamente el alcance, si definimos correctamente el área de intervención, tenemos absolutamente posibilidades de poder tener resultados constructivos y sostenibles. Ese trabajo previo requiere planificación, ese trabajo previo requiere conocimiento de los temas en los cuales voy a intervenir. Me permití encontrar esta foto de lo que fue nuestra publicación en el 2006, la publicación que hicimos a pedido de la Organización Panamericana de la Salud, marzo del 2006, Gestión de Tecnología en Salud e Ingeniería Clínica, Avances y Propuestas. Esta publicación también fue revisada por el ingeniero Toby Clark, la presentamos en el Congreso de la República, la discutimos con la Comisión de Salud y Tecnología y la presentamos en el Colegio de Ingenieros en ese momento. 11 años han pasado. Hemos hecho varias intervenciones, hemos aprendido varias lecciones, y una de ellas, la más valiosa, que las redes forman parte muy importante del cambio que queremos lograr. Nuevamente estamos en el Colegio de Ingenieros, y esta vez, para darles muy buenas noticias respecto de cómo se están manejando estas redes, no la voy a dar ahora, prefiero que sean mi colega Vilca Huamán y mi colega Clark que hablen de los espacios de mercado laboral que se están abriendo para ingenieros en el campo de la salud. En ese camino estamos todos unidos en una red en beneficio económico de nuestras familias, pero también de calidad de vida de la población. El libro ha sido uno de los últimos resultados que hemos logrado y está orientado a una visión sistémica, una visión absolutamente dirigida al cambio desde una contribución y análisis global. Es decir, no está trabajando la perspectiva de un país en desarrollo para recomendaciones a otro país en desarrollo. Está haciendo un compendio de las mejores prácticas que han funcionado en países desarrollados y en desarrollo y propone, anima a aplicar estos modelos en el contexto de situaciones como las que maneja nuestro sector salud. El libro tiene una suerte de best practices o mejores lecciones aprendidas, no solamente del sector privado, pero también del sector público, de la academia, de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, los invito a que puedan leer y puedan encontrar inspiración para la ruta que nos espera a todos en el cambio y lo bueno que esperamos para nuestra población. Muchísimas gracias. Hola, gracias nuevamente. Invitamos al doctor Vilca Huamán para que haga su exposición. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer estar aquí en mi casa, podría decir, en Colegio de Ingenieros. Gracias
el ingeniero Carlos Herrera, ingeniera Ulloa, Luyo, por recibirnos. Con mucho agrado hemos puesto, digamos, en este libro un poco las lecciones, los conceptos, las teorías que hemos ido encontrando. Permítanme comentarles un poco de cómo hicimos para llegar a este resultado. De mi parte, yo trabajo en el sector salud desde hace muchos años, ya no quiero ni mencionar cuántos, pero observé distintos sistemas de salud, no solamente el del Perú, no solamente el de Lima, provincias. He observado sistemas de salud de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil. Y entonces, todo eso nos ha alimentado. Bien, y quisimos poner estas ideas, estas propuestas, que vamos a ver si es del agrado de ustedes. En primer lugar, quería referirme a lo que entendemos por tecnología y específicamente tecnología en salud, ¿no? De acuerdo a nuestra formación, a veces enfatizamos cierto aspecto y otras cosas no, pero en todo caso, la Organización Mundial de la Salud ha definido muy explícitamente qué es tecnología en salud. Bien, entonces tenemos para todos los gustos, desde la infraestructura, y ahí habría que ya hablar con los arquitectos. De hecho, debo mencionar que en el país no tenemos ningún programa de arquitectura hospitalaria. Y varios países lo tienen, ¿no? Pero en fin, desde la infraestructura, los ambientes, las paredes, las circulaciones, ¿no? Que es lo que se estudia en arquitectura hospitalaria, los equipos hospitalarios, los vehículos, y el hospital también maneja residuos, el manejo de residuos también es un aspecto tecnológico. Todo esto es una de los componentes de lo que es denominado las tecnologías de apoyo, de soporte. ¿Bien? Pero no solamente eso, en un hospital también encontramos sistemas de información, las TICs, ¿no? Encontramos computadoras, redes de datos, perifoneo, registros, archivos, computadoras. Bien. Algo interesante que se coloca aquí y se define aquí como tecnología de soporte es la forma como nos organizamos. ¿Cómo está organizado un hospital? ¿No? Y eso no es un tema de médicos solamente, es un tema que concierne a todos los que trabajan en un sector salud. Bien, de hecho aquí debo mencionar, porque estábamos conversando hace unos minutos, debo mencionar que habiendo tanta tecnología en un hospital, en el sistema de salud en general, miren que el Ministerio de Salud todavía no ha incluido a los ingenieros como profesionales de la salud. Bien, es decir, tenemos no solamente, obviamente médicos, enfermeras son profesionales de la salud, pero tenemos economistas en salud, tenemos administradores en salud, ¿no? Gestores en salud, todos ellos están considerados en la lista de profesionales de salud y entre ellos no existe ni un médico, ni un ingeniero. ¿No es? Raro. Bien, entonces hay muchas cosas que cambiar. Bien, entonces la organización no es un producto, no es algo tangible, pero sí es algo que hace funcionar a un hospital. Y eso es parte de la tecnología. Los equipos médicos están por aquí. Los fármacos, pastillas, están por este otro lado. Y algo que de repente no hubiéramos esperado es que los procedimientos clínicos, es decir, la guía que siguen los médicos, son productos tecnológicos, porque han sido investigados, han sido validados, ¿no? Y un comité se ha puesto de acuerdo y es casi como una norma. Y eso es lo que los médicos practican, ¿no? Ya depende de la habilidad de cada médico, cómo es que lo practica. Bien.
Ok, entonces, de estas últimas se refieren a las tecnologías clínicas, ¿no? Las que permiten o las que contactan a la persona, ¿bien? Estas otras, digamos, como que no contactan a las personas, por ejemplo, para hacer una diferenciación. Aquí, los equipos hospitalarios, ¿cuáles son? ¿Cómo se distinguen de los equipos médicos? ¿No? Los equipos hospitalarios son aquellos que no contactan a la persona, pero sí los encontramos dentro de un hospital, ¿no? Llámese la cocina, llámese el caldero, bien, pero también tenemos el ascensor, el centro de esterilización, ¿no? Entonces encontramos una serie de máquinas, sistemas, el aire acondicionado para hospitales, ¿no? Tiene que tener unos filtros específicos, ¿no? Para hospitales. Entonces hay toda una tecnología ahí. Bien, pero si eso ya no fuera mucho, también por este lado tenemos que considerar a las tecnologías que se relacionan con la salud pública, ¿no? La salud comunitaria. Bien, por ahí se decía, por ejemplo, que esa Sedapal, ¿no? Sedapal que nos da agua a Lima, por ejemplo, es una compañía que en el fondo está dando salud, porque da agua potable, ¿bien? Y es público para todos, ¿no? Si esa agua no tuviera la calidad, y habrá que verificar si tiene la calidad completa, es una entidad tecnológica que nos provee agua y eso da salud, ¿no? Entonces, caería dentro de las tecnologías para salud comunitaria. Pero en esta tenemos tres clasificaciones o tres tipos de tecnología. Tecnología de protección, ¿no? Tecnologías de prevención, tecnologías de promoción. Bien, las vacunas, por ejemplo. Bien. Cuando hace sol, ¿no? En verano, tenemos protector solar, ¿no? Son tecnologías, son cremas compatibles con con nosotros, con nuestros tejidos, con la piel, y pasan por una serie de, es un producto tecnológico, ¿no? Pasan por una serie de certificaciones y estudios, y en fin. Bien, y además, todo esto que mencioné es para las personas. Pero por otro lado, también, ahora habría que considerar la salud del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente también nos impacta y también hay tecnologías para el medio ambiente, para no contaminar o para, en todo caso, hacer algo que reduzca la contaminación del medio ambiente, por ejemplo. Bien. Pero también en el medio ambiente hay radiaciones y en el hospital se producen muchas radiaciones. De repente todos tenemos un celular. Se han preguntado qué efecto tendrá el celular en las personas. Se investiga, todavía nadie dice exactamente qué es lo que pasa. Bien, ok. Todo esto ya hace complejo un hospital. Estas son las tecnologías en salud. Y lo curioso es que, ¿qué pasaría en un hospital si el equipo médico es lo último, ¿no? La última tecnología, todo está muy bien, pero la organización está mal. Y la red de datos no funciona. Y la infraestructura está que se cae. ¿Cuál es el resultado? ¿No? Cuando hablamos de calidad de servicios de salud, tendríamos que hablar de que todo esto tiene que cumplir un mínimo de requerimientos, ¿no? Y en ese momento podríamos recién hablar de calidad, ¿no? Entonces, ya se explicarán ustedes cuando visiten un hospital y vean, ¿no? Que el enchufe se cae, que una luz no se prende, y si ven más allá que el equipo no funciona o la organización, los procesos no son los adecuados. Entonces, ya se explican ustedes que por qué todos nos quejamos del sistema de salud, ¿no? Y no digo que los médicos sean malos ni buenos, o sea, eso no tiene nada que ver con los médicos ni con las enfermeras. Es la tecnología. Entonces, si nos preguntamos, ¿quién es responsable de la tecnología en un hospital? ¿No? Pues ustedes pueden decir, bueno, esto no funciona. ¿Quién es responsable?
nadie les va a poder decir quién es el responsable, porque en la organización no está planteado quién es el responsable. ¿Bien? Bueno, ahora, si todo esto es complejo ya, y miren que, por ejemplo, un ingeniero mecánico, bueno, aprenderá, puede aprender algo de equipos médicos, algo de equipo hospitalario y por ahí algunas otras cosas, ¿no? Pero el ingeniero electrónico, de repente algo de red de datos, computación, equipos médicos, ¿no? Y algunas cosas por acá. Es decir, no hay una única profesión que lo sepa todo, ¿no? Ese es un tema multidisciplinario y eso lo hace también complejo, ¿no? Les hablé incluso no solo de ingeniería, sino de arquitectos, por ejemplo. Bien. Ahora, se viene un cambio como ya lo hemos estado experimentando en tecnología. La telemedicina. ¿Bien? La telemedicina no es que va a cambiar todo esto. Todo esto se va a mantener, pero la forma como se aplica es lo que va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué los pacientes tenemos que ir al hospital? Ahora es posible que el hospital vaya a donde está el paciente, ¿no? Vamos a... La población va creciendo, se prevé que sería imposible esperar que todo el mundo vaya al hospital. No vamos a caber en el hospital. Pero sí hay solución. Hay procedimientos clínicos que adaptándolos permiten tratar a una persona en su casa, ¿no? Hay temas de celular, el celular se puede usar como instrumento, ¿no? de conexión. En fin, ok, entonces se prevé que en los próximos años tendremos mucho más telemedicina, pero otra vez la pregunta, ¿quién es responsable? Si no hay ningún responsable, ¿cómo es que vamos a cambiar? ¿No? Entonces, ahí, eso es una de las motivaciones de por qué escribimos el libro. Bien, revisando la organización de los hospitales, encontramos que la organización actual sigue... a grandes rasgos, este modelo. Este modelo implica o incluye una rama médica, ¿no? Los médicos y las enfermeras se saben muy bien organizar, ¿bien? Esa es la rama médica. Y por otro lado tenemos la rama administrativa, ¿bien? La logística, ¿no? Las compras, los pagos, en fin. Y dentro de la rama administrativa, lo que se ha propuesto, o no solo propuesto, sino que se ha planteado hacer desde hace, ¿qué les digo?, 80, 90 años, es que tengamos un departamento de mantenimiento primero, ¿no? Con los años esto evolucionó un poquito y ya se llamó departamento de ingeniería. ¿Bien? Depende de la administración, un ingeniero en este punto es totalmente desalentado de evolucionar profesionalmente, ¿no? Porque fácilmente alguien puede ingresar aquí practicante, el segundo nivel es el ingeniero, digamos, el grupo de ingenieros, y el tercer nivel es el jefe del departamento, y ahí se acabó, ya no puede crecer más. Todo buen ingeniero pasa por el hospital y después se va, porque es mejor trabajar en otro lado, ¿bien? Entonces, eso no promueve la ingeniería, bien, pero también no resuelve el problema de toda la tecnología que tiene el hospital, ¿no? Y con mayor razón, ¿quién es responsable? ¿Bien? Lo que hemos visto y estamos planteando en este libro es cambiar a un nuevo modelo. Un nuevo modelo que no solamente lo decimos nosotros, ya desde el 2000 o 1997, por ejemplo, ya habían ideas planteadas sobre esto, que decían que hay tanta tecnología, y lo que acabamos de ver, ¿no? Y hay normas, y hay procesos, y hay toda una planta, un entorno tecnológico que atender y diseñar, ¿no? Porque no solamente es atender lo que ya hay, sino también diseñar. Entonces, requerimos una rama que maneje la tecnología, una entidad que sea responsable de la tecnología, ¿bien? Que es un trabajo diferente a la administración y es un trabajo diferente a lo que rama médica puede hacer, ¿bien?
Entonces, en el libro nosotros hemos desarrollado esta parte. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo pensamos que podría ser? En referencia, ¿no?, a publicaciones, a ideas, a criterios. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice en una de sus resoluciones, y miren que el Perú es parte de ese contexto, ¿no?, dice que los sistemas de salud deben crear su entidad tecnológica para que sean responsables de la tecnología. No dice cómo, simplemente dice hay que crearlo. ¿Bien? En este libro nosotros intentamos decir cómo. ¿Bien? Y entonces, en ese sentido, el libro es una propuesta. ¿Bien? Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué haríamos, qué deberíamos estar haciendo respecto a la gestión de la tecnología en un hospital? ¿Cuáles serían esos grandes procesos, los principales? Son estos 6, ¿no? Planificar es todo un tema. Bien, planificar en el corto, en el largo plazo, mediano plazo, todo se tiene que planificar porque todo esto cuesta, ¿no? Es como hacer cualquier proyecto. Tenemos que aprender a comprar bien. Si ustedes van al hospital y ven cómo es que se hacen las compras, ¿no?, es toda una inversión, un esfuerzo, ¿no?, que hace el país, digamos, porque finalmente es nuestro dinero, ¿no?, porque es el dinero de nuestros impuestos. Pero ¿cómo termina en un hospital, ¿no? Hay N anécdotas, ¿no?, de cómo compramos y entonces tenemos que aprender a saber comprar. Ya teniendo las tecnologías instaladas, tenemos que manejar esos bienes. El mantenimiento, que es lo que probablemente más hemos visto en un hospital respecto a ingeniería, está aquí. Es un punto, es una función. Pero además del mantenimiento hay muchas otras cosas que hacer. Y eso es lo que nosotros explicamos en el libro. ¿Qué otras tareas tenemos que estar haciendo? Hay un tema también que no se trabaja mucho en el país, que es la gestión de los riesgos en los hospitales. Riesgos de la tecnología. Toda tecnología tiene riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí este puntero fuera un bisturí láser, ¿qué implica eso? Yo no podría estar ahí apuntando, ¿no?, porque este es un cuchillo. ¿Bien? Si por ahí le apunto al ojo de alguien, le estoy cortando el ojo. ¿Bien? Entonces, hay riesgos. Ahora, el láser es un muy buen elemento de cirugía. Corta un tejido profundo sin cortar los tejidos superficiales, ¿no? Es una maravilla en ese sentido. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos beneficios, pero por otro lado tenemos que cuidar los riesgos. Bien. Entonces, aquí tenemos una función importante. Otra, y en la medida de que la tecnología en salud va cambiando constantemente, tenemos que tener recursos humanos capacitados. Bien, constantemente capacitados. No basta que alguien se entrene en un año, porque de acá a 2-3 años ya comienza a estar desfasado. Bien, entonces, el aprendizaje continuo, la capacitación continua, es algo de todos los días. Es un proceso que tenemos que tener. Y por otro lado, no hay nadie que pueda ser el gran consultor que resuelve todos los problemas. Bien. Podemos ser especialistas en un tema, ¿no? Pero las cosas que no se van a poder resolver y que la gente tiene dudas, pues hay que investigarlas. Y esa actitud de investigar, ¿no?, investigar cuál es el problema, cuál es el meollo del tema, nos lleva a investigar y también a generar proyectos. Y un hospital tiene que investigar porque si no se queda desfasado, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros explicamos en el libro. Y bueno, finalmente, para decirles que, miren, por aquí está mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, mantenimiento. Pero miren, todas estas otras tareas hay que hacer en un hospital. Que un ingeniero tiene que hacerlas, ¿no? Porque esto se basa en tecnología, se basa en productos tecnológicos. Bien, todo esto no se hace completamente en los hospitales. De alguna forma, esto explica
por qué nos quejamos de tantos problemas en los hospitales. ¿Bien? No es un problema de los médicos. Los médicos hacen bien su trabajo, ¿no? Es como el piloto de un avión, ¿no? Tenemos buenos pilotos, pero ¿qué pasa con el avión? ¿No? Entonces, el avión es lo que desde la ingeniería podemos mejorar y hacer que tengamos buena calidad de servicios de salud. Bien, el libro plantea estructuras de organización también para hospitales grandes o pequeños. En fin, ahí ya hay muchas versiones. Muy bien, yo me quedo aquí y un gusto haberles presentado estas ideas. Bueno, muchas gracias al doctor. Y en este momento lo que vamos a recibir es a nuestro invitado, que es el ingeniero Toby Clark, para que nos dé su impresión como participante también en el libro. El ingeniero Toby Clark es director del Centro de Colaboración de la OMS y también es profesor en la Universidad de Vermont. El ingeniero va a hacer su exposición en inglés y a la colega va a hacer la traducción en línea. Buenas noches, todos. It's a pleasure to be here, especially to honor Professor Rivas and Bill Colliman on the publication of this book. It's very important, it's very globally impacting, and will be very successful. Es un placer encontrarme con todos ustedes esta noche, en especial para felicitar a los autores, profesor Vilca Guamán y Rivas, en la publicación de un libro que tiene un enfoque global muy importante. It's also an honor to be back to the College of Engineering in Peru. The last time I was here was 7 años ayer. Especialmente estar nuevamente aquí en el Colegio de Ingenieros del Perú. La última vez fue hace 7 años, casi ayer. So I'm from University of Vermont. Vermont is Montana's verde. Let's see. Well, no snow in the photo. But there's much snow that is there. It's a land of ice and snow. So it's a very old university. It was founded in 1791, about the same time as other universities. I think the only ones before University of Vermont were Harvard, Yale, and 3 others in our area. Nuestra universidad tiene un número importante de años, fue creada en el año 1791 y si me pongo a pensar en el paralelo en Estados Unidos, probablemente estén Harvard, Yale y otras muy, muy pocas más, tan antiguas como la Universidad de Vermont. So we have about 2,000 estudiantes in the undergraduate program, master's and doctorate. The university includes a medical school and also engineering in the classical engineering, electrical, mechanical, civil, and we also have environmental engineering and biomedical engineering in the BS, bachelor's, master's, and doctorate level. Con cerca de 12,000 estudiantes, la Universidad de Vermont tiene, entre otras facultades, la de medicina, la de ingeniería. Dentro de ingeniería, todas las clásicas especialidades, ¿no? Lo acabo de decir, civil, industrial, electrónica, la rama específica de biomédica e ingeniería clínica y en particular también la de medio ambiente.
So we're a small research university. We have last year $134 million in research. 60% is focused on medical, including biomedical engineering. En términos de investigación, cerca de 134 millones de dólares son los fondos que manejamos para investigación aplicada y el 60% de la investigación en la Universidad de Vermont está dirigida, orientada hacia temas de salud. Also, in addition to the academic, we also have a program technical services partnership, which has existed since the early 1970s, which is focused on clinical engineering. Clinical engineering is the application of engineering to the healthcare system. Generally, biomedical engineers will go into this field. En particular, tenemos un área que es la de tecnologías y servicios de tecnologías e instrumentación. En esta área, los trabajos están orientados al hacer el apoyo, soporte de todos los desarrollos de ingeniería para el cuidado de la salud. So, this group of clinical engineers and technical staff supports 31 hospitals in our region, Vermont, New York, Nuevo York, Nuevo Hampshire, New Hampshire, and 75,000 medical devices that we're responsible for in these hospitals. En esta área en particular, tenemos un conjunto de ingenieros clínicos y técnicos específicos, trabajadores técnicos, orientados a hacer el apoyo de la tecnología de 31 hospitales. En ese momento, él hace el resumen de lo que vemos aquí, más de 75 mil dispositivos médicos en la red de los 31 hospitales a cargo de esta área en particular dentro de la Universidad de Vermont. One thing that I'm very proud of is that University of Vermont, our technical services partnership is in August was named a World Health Organization Collaborating Center for Healthcare Technology Management. Professor Rivas and Bill Colliman are really two key individuals in us being able to be a collaborating center and will be working very closely in the future together. Algo que nos tiene muy orgullosos en particular en esta área es que en agosto de este año hemos sido nombrados, él dice, ¿no?, en la Universidad de Vermont como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Y en Estados Unidos es el único. Hay otro en México, hay otro en New Hampshire, pero no hay más. Entonces, él está muy orgulloso de esto y resalta que el profesor Vilcahuamán y la profesora Rivas están considerados para trabajar alineados con los futuros planes de trabajo de este centro colaborador. So why am I here in Peru? Mainly because of Professor Rivas and Bill Colliman. A book was written, Clinical Engineering Handbook, in 2003, Luis, which we both had chapters in, and we were recommended to work with Pontifica Catholica as part of a grant with the Pan American Health Organization, OMS, and work with both of you. ¿Por qué me encuentro aquí en el Perú? Porque hace mucho tiempo atrás, en el 2003, escribí con el ingeniero Vilcahuamán el Handbook de Ingeniería Clínica. Y en ese momento, en nuestro contacto e interacción, propusimos que el grant de la Organización Panamericana de la Salud fuera trabajado para diseñar cursos online. En ese momento, trabajamos con este grant para hacer cursos online con la participación de la Universidad Católica. So these online courses were very successful. They focused on biomedical technology. They focused also on healthcare technology planning and management. And now over 1,000 students from 40 countries have taken these courses. Los cursos a lo largo de los años han sido bastante exitosos, incluyen ingeniería biomédica, ingeniería clínica, gestión y planeamiento de la tecnología. Más de 1,000 estudiantes de alrededor de 40 países en el mundo los están siguiendo, son cursos virtuales. And right now they're offered on the Pan American Health virtual campus. Professor Rivas is teaching 60,
coordinating the teaching of over 60 students online for the Spanish course, and myself 40 for the English. Actualmente se encuentran ahora ubicados estos cursos en la plataforma virtual de la Organización Panamericana de la Salud y son brindados en el caso de la región Centroamérica y Latinoamérica para los ministerios de salud. Quien habla se encarga de cerca de 60 estudiantes alrededor de estas regiones y el profesor Clark tiene a su cargo 40 y tantos estudiantes porque por razones de los estándares los cursos no pueden tener, tienen un número específico de estudiantes, no pueden ser masivos para poder hacer el seguimiento, ¿no? La evaluación. Entonces van teniendo rotaciones, pero por específicos números máximos de participantes. The other activity that has been very fulfilling is the student exchange that we've had between PUCP and our University of Vermont. Clinical engineering internships in Vermont and student exchange to PUCP from our university has also been very successful. And you can see the some of the students here who are working in the field. This is a picture at Maternity Hospital in Lima in the Department of Technology Management. Otro resultado exitoso del partenariado son los intercambios internados en ingeniería clínica que los estudiantes de la Universidad Católica, en particular de los cursos del profesor Vicahuamán, parten a la Universidad de Vermont y empiezan a hacer un entrenamiento y luego a trabajar en los hospitales. Semanalmente, durante los meses que están ellos primero estudiando y luego trabajando y ganando un salario, son monitoreados por quien habla y el profesor Clark semana a semana para estar seguros de que no solamente están aprendiendo tecnología de un país en desarrollado, pero que también tienen más y más conciencia del gap, la brecha y las oportunidades cuando retornan. Aquí tienen algunos de ellos, están en la maternidad. Actualmente los 17 que se han ido, por el momento son 17 y son dos por año que generalmente se van. Actualmente todos están trabajando, sea en el sector privado o en el sector público en el país. We're really here to talk about the publication, the book, Elsevier book by Professor Bill Kalman and Rivas. I was really pleased to be able to review the book as it was written. Pero estamos acá para hablar de la publicación escrita por los profesores Vicahuamán y Rivas, que tuve el gran placer de ser el revisor. This is a very unique and impacting publication. It focuses on taking a different approach to healthcare technology management that's very creative. Right now, in some of the developing countries, the clinical engineers and biomedical engineers focus only on the equipment. Hypothesis is that the engineers really should have a much broader impact and apply systems engineering approach to technology management, not just technical aspects. Y este libro es único en su contenido y muy creativo. Impulsa a pensar en no específicamente en el enfoque técnico, absolutamente focalizado en el equipo, que es el enfoque tradicional, sino invita a un análisis, a una aproximación de manera global e integral, en realidad, a un enfoque sistémico de la tecnología. So this is very much of global interest. The application to most of the nations in the world who have a Ministry of Health and a national health system, the publication is very applicable to those nations, such as Peru and many worldwide. Unfortunately, in the past, the HTM, the healthcare technology management, it may have been US-centric, which our system is different than I think any in the world. El aporte que el profesor Clark ve en los contenidos es que es aplicable no solamente para un país en desarrollo, sino invita a analizar, a comparar y a observar al sector de salud como un conjunto o un sistema en el cual hay hospitales, hay institutos, hay organizaciones privadas de salud que
requieren el apoyo nuevamente, el apoyo sistémico de la gestión de la tecnología. Y esta mirada, que no es solamente técnica de mantenimiento, sino global y de análisis para el cambio, es la que el profesor rescata como el valor o uno de los valores del libro. Some other parts that are impacting regarding the book is the use of graphics and mind maps and figures, and it's very readable. The book is very readable. It has a very strong bibliography. It's very clear the way the topics flow in the book, with a concluding chapter that kind of summarizes everything in very concisely. So I think this really is creating a course for health systems to follow to improve their healthcare technology management and show the value of technology to healthcare. So sincere congratulations to both of you. Los mapas mentales, los gráficos, las tablas, más los resúmenes de cada capítulo, al final de cada capítulo, hacen que el libro sea bastante amigable para la lectura, muy dinámico para los análisis que se pretenden los profesionales hagan con estos contenidos. Finalmente rescata que estos contenidos en realidad conducen a hacer posible la generación de valor agregado a partir de la tecnología sanitaria. Mis sinceras felicitaciones a los autores. Muchas gracias. Mantenimiento, se me acabó la batería. Battery problems. Energy. Bueno, a continuación vamos a recibir los comentarios del doctor Herrera y el ingeniero Mello, que bueno, todos lo conocemos, pero va a hacer una pequeña presentación. El doctor Carlos Hernández Casi es decano nacional, PAS decano nacional del Colegio de Ingenieros, experto en energía y bueno, y es con larga experiencia, y bueno, y el ingeniero Mello, presidente del Instituto Latinoamericano para Innovación, Desarrollo Sostenible y un experto en tecnologías en general, ha implantado muchas de las tecnologías, pero como mencionaba bien el doctor Vika Guamán, es muy cierto, y lo digo con pleno conocimiento porque mi hermano es médico, y yo no trabajo en su hospital, pero cuando hay una emergencia tengo que ir a ayudar, es para nosotros, ¿no? Porque es la realidad, no hay nadie disponible, y bueno, se ayuda en lo que se puede, y en este caso, muy interesante realmente en lo del libro. Por favor, invito al doctor Carlos Calci para que dé un comentario sobre el tema. Buenas noches. Anoche en un video escuchaba la vida de Beethoven, momento en que le llega la sordera en Viena y lo tienen que tratar los médicos. Entonces, le construyó un aparato parecido a ese que usaban los tocadiscos antiguos de bronce, de unas dimensiones enormes para que llegue al oído y pueda escucharlo, y le recetan lo que había, o sea, baños en aguas minerales y finalmente baños en el río. Bueno, la sordera, por supuesto, nunca se curó. Si hoy día comparamos los procesos médicos de aquel entonces, estamos hablando más o menos del 1800, 1820 en ese periodo, con lo que hay hoy en día es absolutamente diferente. Cuando uno va a una clínica o va a un hospital, encuentra a la entrada todas las especialidades que hay, a ver hacia cuál va a tener que ir. Y cada persona que lo trata, cada médico, es realmente un experto con un currículum que le ha costado y que una experiencia bastante importante. Pero el problema es que cuando uno llega a ser tan experto en una parte tan pequeña, no mira el conjunto. Y el ser humano finalmente es conjunto. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Requiere lo que hoy vemos como un hospital o como una clínica. Pero, ¿cómo se ensambla
cómo se coordina, cómo se organiza, cómo se planifica todo ese conjunto, es toda una tarea. Y en esa tarea va más allá de la medicina. La razón de ser de la clínica del hospital es la misma razón de ser del médico. Es la salud, es abordar el tema de salud, es de prevención o de cura cuando es necesario. El hospital hace exactamente lo mismo, pero una persona no necesita coordinar con nadie. Cuando él sabe todo y él tiene y él maneja todos los instrumentos, en un sistema tan grande como esto sí se requiere. Y el buen resultado depende del manejo del conjunto, y eso es todo un arte. Y en muchas partes las disciplinas ya no son de medicina. El manejo de instrumentos es una disciplina que está mucho más cerca de un ingeniero que de un médico. Es cierto que el médico es el que lo tiene que utilizar, pero la propia creación, el diseño, el mantenimiento y otros detalles, las consecuencias que podrían tener, van con toda una serie de disciplinas. Entonces, en ingeniería, en el Perú, entre las ingenierías, entre las carreras y los títulos que se dan formalmente, no existe alguien que sea preparado para el caso de salud. Como no existen personas que han sido preparadas para otros casos, la ingeniería en ese aspecto se va expandiendo, pero de hecho es una necesidad. Hemos visto cómo en otros países, en Vermont, el abordaje es muchísimo más antiguo y es una disciplina que es casi tan antigua como las otras disciplinas de la ingeniería. Lo notable de lo que hemos podido ver y he podido escuchar es que el tema ha sido abordado en el Perú por personas que se han desarrollado en el campo, que son también profesores universitarios y que han identificado la necesidad de esta disciplina y que lo han plasmado en un libro que es el que hemos visto, que contiene todos esos temas y que ha sido escrito directamente en inglés y publicado en el primer mundo y publicado por una editorial que es muy cuidadosa en seleccionar qué cosa publica, además de tener el aval del doctor Clark. Me parece eso bastante interesante, me parece muy meritorio y por supuesto mis y nuestras felicitaciones a los autores del libro, nuestro reconocimiento. El doctor Vilca Guamán es también ingeniero. Entonces, creo que han hecho una labor estupenda, han abierto caminos interesantes y deberíamos agradecerles por su esfuerzo, por los resultados de su esfuerzo y desearles que esto que están haciendo tenga todavía mucha mayor acogida para el bienestar de todos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Y bueno, otra coincidencia. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, pero especializado en sistemas y cuando yo hablo de sistémico, le entiendo perfectamente, pero como dijo recién, en eso hay dos temas que de repente alguno no conoce. La Universidad Católica, en convenio con la Universidad de Tenerife, que está ya organizando el tema de la ingeniería biomédica. Recién hay cachimbos todavía. Están muy nuevecitos, pero van a seguir. Bueno, para concluir el comentario, pedimos justamente al ingeniero Luyo de la Universidad de Ingeniería, una de las bases, que nos dé unas pequeñas palabras sobre este tema. Por favor, ingeniero. Gracias por la invitación. Voy a sentarme, pues. Acá el ingeniero Herrera me ha ahorrado algunos conceptos, siempre tan oportuno y acertado. Yo voy a tocar aspectos complementarios, ¿no?, a lo que dijo Carlos. Y también, obviamente, Mr. Toby Clark, ¿no?, y los autores. Lo que sí, claro, nosotros, para poder dar una opinión mucho más profunda sobre el aporte interesante, digamos, de estos dos
intelectuales. Había que releer el libro. Lo que sí, digamos, hemos tenido oportunidad solamente de tener un resumen. Pero me tomé un poco también la molestia de leer un poco el índice, ¿no? Y por la experiencia uno más o menos deduce el contenido y el mensaje. Algunos aspectos que para mí son oportunos y los ponen al comienzo, inclusive en la introducción, diferencian lo que es tecnología y técnica, ¿no? Y digo que esto es un problema que a nivel de los que diseñan las políticas de educación en el campo tecnológico y superior no lo ven claro. Y eso se ha, digamos, manifestado, y bueno, recordarlo porque es reciente, con la adopción de una ley de institutos técnicos que quieren, digamos, homologarlos como de prácticamente ingenieros. O sea, digamos, es una, en otra palabra, convertir todo un programa de formación de técnicos finalmente en un diploma equivalente al de un ingeniero. Es un tremendo error. Y ustedes muy bien, claramente lo explican, ¿no? Porque, digamos, la tecnología es la ciencia, está basada en la ciencia y para resolver los problemas, digamos, de la sociedad y problemas de la industria, etcétera. Y las técnicas son aspectos muy específicos, que depende de habilidades muy propias y repetitivas y la experiencia. O sea, la visión de un ingeniero, de la formación de ingeniero, es más sistémica. No ven aspectos puntuales, sino ve el conjunto, digamos, del problema, que coincide justamente con el enfoque ingenieril de, y no puede ser de otra manera, de la administración de la tecnología de la salud. Tiene que ser un enfoque sistémico. Y por lo menos es obvio, y lo encuentro obvio y lógico, de que se llegue a la conclusión de que se necesita ingenieros biomédicos. O sea, porque la actividad de la medicina usa, como dijo muy bien Carlos, instrumentos tecnológicos desarrollados por ingenieros. Ellos, no conocen los detalles técnicos del diseño y aspectos, relativos a la mejora de los equipos tecnológicos, solamente son usuarios. O sea, y por lo tanto, cuando a veces, un médico no ve que algún equipo ya, de tecnología avanzada no funciona, ¿a quién llama? Primero llama al técnico, el técnico tiene su límite, y después dice, no, bueno, que venga el ingeniero. Y en el Perú no hay. Entonces, esta rama, yo creo que, así como vienen los países de mayor desarrollo, tiene gran potencial y es una gran necesidad. Para resolver la angustia, pues, de los ministros de salud, y hemos visto en la televisión, ¿no?, todos esos espectáculos que hay, que hasta la mamá de una ex ministra, premier, tuvo problemas. Es justamente un desorden, no hay ni una organización, de la gestión de la tecnológica de la salud. Entonces, espero que ustedes vayan, por lo menos a nosotros, particularmente al que habla, lo han convencido de que esto hay que implementarlo con urgencia. Ahora, yo solamente tendría un comentario complementario en el sentido de que tiene que haber, me parece, y ustedes, claro, no sé si en el contenido del libro lo han esclarecido,
Una cosa es administrar los hospitales, clínicas públicas, y otra es el enfoque de las clínicas privadas. Y como quiera que no podemos negar que, digamos, la administración, la gerencia de un, digamos, instituto o un médico o un hospital o una clínica privada está por delante de la rentabilidad. Entonces, pero en el caso, digamos, de las clínicas, de los hospitales públicos, su objetivo es social. Entonces, en todo caso, debe haber una rentabilidad social. Entonces, dejo como, digamos, interrogantes, la misma organización tiene que tener una diferencia. Y ahí yo creo que muy bien la autora señaló, ahí entran la parte de los valores, los principios, eso es lo fundamental, que va a diferenciar justamente el enfoque, digamos, la orientación de la administración, de la tecnología, de la salud, en estos dos modelos. Son modelos, digamos, que de todas maneras son diferenciados. Y eso, obviamente, no sé si lo han tocado en el libro, pero en una próxima aporte, que ustedes son los investigadores, interesaría para los países como el nuestro hacer una diferenciación y una recomendación. Porque todo modelo tiene sus ventajas, sus ventajas, desventajas, o sea, nada es perfecto. O sea, de repente el enfoque privado es de repente más eficiente, pero la eficiencia y la calidad cuesta. Entonces tiene que haber un balance. Y en el sector público también tiene que tener un balance, pero con una visión, digamos, de rentabilidad social. Eso es lo que yo quería, digamos, digamos, señalar. Y por último, también, como Carlos también mencionó, una referencia de una experiencia. En el reciente Congreso de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica vino justamente el hijo de uno de nuestros colegas, el ingeniero Carlos Jo, que seguramente lo conoce, que es justamente el director en este momento de un laboratorio de ingeniería biomédica. Y para sintetizar, nos sorprendió porque fue una conferencia interesantísima en la cual, digamos, él demostró que han desarrollado diagnósticos utilizando reconocimiento de patrones, utilizando la tecnología electrónica, la imagen, etcétera, que han corregido y han superado al diagnóstico de los propios médicos oncólogos. O sea, ese es un aporte justamente de la ingeniería biomédica, pero en ese campo ya, digamos, el cáncer, en este caso el cáncer, que según mencionaron, es el que menos éxito hay de tratamiento, con el cáncer a la boca, o sea, algo parecido a lo que tiene el ingeniero Fujimori justamente. Y el hijo del, vuelvo a insistir, también es ingeniero electrónico, y se convirtió, digamos, en su posgrado en ingeniero biomédico e investigador, es profesor de la Universidad de Texas, o sea que no es poca cosa. Entonces, con esto yo creo que, digamos, queremos resaltar que tenemos también investigadores en ese nivel y seguramente tienen disponibilidad de colaborar con nosotros. De repente los conecto con los dos investigadores para que tengan intercambio en sus campos respectivos en el área de la ingeniería biomédica. Más bien, reitero mi felicitación a los autores. No es por compromiso, me parece que han hecho un gran aporte para esclarecer que debemos mejorar, digamos, utilizando bien la tecnología en la salud, como lo hacen los países de mayor desarrollo, y ustedes en ese aspecto están haciendo una labor encomiable. Felicitaciones nuevamente, y comparto también lo mismo con los que le felicitaron previamente. Es esto, gracias.
Invito a los miembros de la mesa para que tomen asiento, por favor. Y solamente... Aviso de servicio público, porque sé que se está grabando esto. Parte de las redes que estamos haciendo, y muchas gracias por el aporte del ingeniero Herrera y el aporte del ingeniero Luyo, muy agradecida, muy honrada. El Colegio Médico del Perú, a partir de la difusión que hemos hecho de estos temas, han hecho suyo una propuesta de cambio para la Organización de Salud, para los hospitales. Nos han pedido a mi colega Vilcahuamán y a mí que diseñemos la propuesta para que la organización del hospital tenga esta rama tecnológica, y la van a presentar primero al Ministerio, luego al Congreso de la República. Ojalá que funcione, ojalá que todo llegue, pero la iniciativa ya está. Y anoche la Contraloría General de la República, con 150 profesionales, entre los cuales hay un importante número de ingenieros, han tomado la decisión de tener una capacitación específica para que el próximo año la veeduría de hospitales esté respaldada por ingenieros que tengan la formación en estos temas. Por supuesto, no es la universidad, es la Contraloría, pero tiene una escuela de capacitación. Por supuesto que esta propuesta del Colegio Médico no es todo lo que se necesita, pero son iniciativas. Y estamos muy contentos de compartirla de primera fuente con el Colegio de Ingenieros, y quedamos, Luisa, Carlos, ingeniero Luyo, a la orden para poder seguir haciendo corriente en favor de nuestra población. Muchas gracias. Bueno, el Colegio de Ingenieros, realmente agradecemos la participación de toda esta mesa de honor, y como dice bien Roxana, esto había un largo camino por recorrer. Esta carrera, esta especialidad de la ingeniería biomédica tiene que ser colegiada, todavía eso está en pañales a nivel de, digamos, de carrera con las universidades Católica y la Cayetano Heredia. De repente se van a sumar a otras universidades, acá está representante de la Universidad de Ingeniería, yo creo que esto se debe conocer más. Les agradecemos profundamente, las puertas abiertas del colegio están para cualquier iniciativa adicional y tratar de fortalecer la carrera, ¿no? Nuevamente felicitaciones, y sencillamente vamos a hacer un brindis de honor y una foto, por favor, les agradecemos que ponernos adelante para la foto de honor. Invitamos a nuestra mesa de honor para compartir con un pequeño brindis. Bajan, por favor.